Ya recibimos a nuestra primera entrevistada de este segmento. Estamos en compañía de la licenciada Daisy Avente. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Súper bien. Feliz de estar acá con ustedes compartiendo esta mañana. Licenciada, directora de Superarte. Así mismo. ¿Qué es Superarte? Superarte es una organización que se dedica a hacer educación financiera integral. Decimos integral porque miramos las finanzas desde el punto de vista emocional. Al final, ¿quién maneja el dinero? Es la persona. Entonces, ¿cómo es la persona? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cómo piensa esta persona? Y ahí nos enfocamos más en la parte emocional y conductual para poder desde ahí direccionar los hábitos financieros. Ha creado de cierta manera una nueva rama de la psicología, ¿verdad? Que es la psicología financiera. Así mismo, es algo como que estamos haciendo una conjunción de estas dos disciplinas científicas, porque las dos están abocadas a la persona y al bienestar de la persona. Entonces, incursionamos hace 6 años, desde el 2013, siendo pioneros en este tema y sobre todo siendo pioneros en el enfoque que le estamos dando a las finanzas personales. Ahora, tenemos que destacar también el por qué vamos a hablar en este caso de educación financiera. Es porque mañana 24 de octubre es el Día Nacional del Ahorro. Así mismo, el 24 de octubre se ha establecido como el Día Nacional del Ahorro y en este campo tenemos mucho por hacer aún, porque como cultura paraguaya nos falta mucho seguir conquistando este hábito. ¿Sí? El paraguayo todavía está muy habituado a gastar sin planificar, a deber, hasta a veces de manera compulsiva o sin ponerse un límite. Entonces, siempre sale la excusa de no puedo ahorrar. ¿Cómo voy a ahorrar? Y en realidad el ahorro es una decisión. Si pensamos que nos va a sobrar para ir a ahorrar, no vamos a ahorrar nunca. Tenemos que ahorrar antes de gastar. Y ese es un hábito que hay que incorporar. Si somos niños, muy fácil. Cuando somos adultos, es un reaprendizaje. Efectivamente, la cultura del ahorro está muy discriminada en nuestra sociedad. Sí, y hasta es como un tabú y es hasta peyorativo porque mucha gente no cree en esto, mucha gente se pone muchas excusas o se basa en la realidad dura o crítica que pueda estar viviendo y desde ahí no ve posibilidad de ahorro. Cuando que en realidad el ahorro es un dinero que guardo para mí, es mi primer pago que me estoy haciendo y lo importante es entender que puede ayudar a salvar crisis o ciertas situaciones complicadas. Licenciada, ¿qué es lo más importante del ahorro? A ver, ¿cómo se llega a eso? ¿Está acá? ¿O dónde está inicialmente? Sí, siempre empieza en la mente. ¿Qué pienso? Si yo pienso que no vale para nada, que va a ser difícil, que eso es solo para algunos, no voy a ahorrar. Tengo que pensar, el ahorro es mi primer pago, voy a administrar mi dinero primero con un beneficio para mí, voy a empezar a tener un ahorro para imprevistos. Y acá entra entender qué es un imprevisto y qué no. La mayoría de las cosas que nos pasan pueden ser previstas, entonces se conjuga con un hábito que se llama planificación, estimar, proyectar, pensar más a futuro. Otra cosa muy importante con el ahorro es que entendamos que al final, ¿para qué tenemos dinero? Para satisfacer necesidades y deseos. Solo que estamos muy habituados a tener estas dos cosas debiendo. También podemos tener ahorrando. Entonces, tengo que hacer una conflecha de mi ahorro con esto que quiero. ¿Para qué quiero ahorrar? No es para tener dinero guardado en una cuenta y que acumule. No, tengo que darle un sentido y disfrutar de eso que estoy guardando. Entonces, primero tengo mi ahorro imprevistos y luego tengo mis metas. Una meta simple puede ser, quiero conocer, pongo un ejemplo, Encarnación. Ahora llega el verano y no conozco todavía. Entonces me pongo una meta, me voy a ir en abril, capaz que me puedo ir en Semana Santa, donde tengo ya unos 5 o 6 meses, donde puedo empezar a guardar cierto dinero para esa meta. Siempre antes de ponerme esta decisión de ahorro, tengo que mirar primero mi realidad de hoy. ¿Cómo están mis finanzas hoy? Porque obviamente, si hoy estoy con un sobreendeudamiento, tengo que primero sanear mi sobreendeudamiento para empezar a cambiar mis hábitos financieros e incorporar el ahorro. ¿Se entiende?
Por supuesto, es importantísimo desde todo punto de vista el ahorro, y efectivamente dentro de nuestra sociedad, como somos más ejecutores que planificadores, es por eso que hace un poquito más complicado el hecho de tener esto como algo. En realidad es necesario, hay que decirlo de esa forma, ¿verdad? El tener una platita guardada puede ser para lo que uno haya pensado, o para tener en caso de que surja alguna infortunada cuestión. Exactamente, algo que realmente sea un accidente, sea algo no previsto. Yo estoy tranquila porque sé que tengo un resguardo financiero. Ahora, es importante también, ¿por qué, Matías? Porque, ¿qué está pasando hoy o en una situación crítica o donde vemos mucho estrés financiero? El estrés financiero surge cuando la persona no disfruta, no goza, no está satisfecho con el uso que le está dando a su dinero. En cambio, cuando tiene un ahorro, tiene un resguardo, y de esa manera hay una seguridad al saber que tiene un dinero disponible ante emergencias o, como dije antes, ante los deseos o las metas que cada uno se vaya a poner. Licenciada, ¿algún consejo para ahorrar? ¿Algo que sea importante, fundamental? Primero, pensar qué pienso yo del ahorro, porque de ahí parte, ¿verdad? Si para mí el ahorro es un valor o es algo inalcanzable, tengo que analizar mi creencia sobre el ahorro y traducirla en positivo. Luego, primero mirar mi estado real. Hoy, ¿cómo estoy con mis finanzas? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Estoy sobreendeudado? ¿Estoy con capacidad de ahorro? Muchas veces el ahorro ya es posible, pero al no tener ese análisis mensual, no puedo discriminar que tengo un sobrante de dinero, o incluso, mejor aún, puedo optimizar algún gasto, disminuir ese gasto para el excedente, convertirlo en un ahorro. Lo otro es tomar una decisión. Bueno, ¿cuánto quiero ahorrar al año? Mucha gente me va a decir, ah, ya llega fin de año. Genial, ponete una meta acá al 2020. ¿Cuánto querés ahorrar? 5 millones. Ok, dividí eso en alguna posibilidad y empezá a ver opciones posibles y reales para que vayas pudiendo llegar a esa meta de, un ejemplo, 5 millones. Y un último paso, hay algunos productos del sistema de hoy, del mercado financiero, que dan un empujón al ahorro. Por ejemplo, hay uno que se llama ahorro programado, donde yo ya programo de antemano y ya estipulo, bueno, mes a mes se me debita directamente la cuenta un monto que yo elijo ahorrar. ¿Qué hace eso? Hace que el ahorro realmente se efectivice, se realice. Yo ya no cuento con ese dinero y eso se va acumulando en mi propia cuenta de ahorro, que también puedo poner el plazo en el cual yo quiera disponer, y ahí puedo usar ese dinero en lo que yo quiera, para lo que yo desee. Eso es lo más importante, conectar el ahorro con las metas que cada uno tiene. Licenciada, obviamente esto va a depender de cada uno, pero según su percepción, ¿qué es más recomendable? ¿Que uno guarde ese dinero, que lo ponga bajo el colchón, en el chanchito, como veíamos recién, que lo deposite en una cooperativa, en una financiera? En una financiera creo que no se pueden depositar, en un banco. ¿Qué es lo más recomendable? El chanchito no funciona. No funciona. No funciona como un ahorro a largo plazo y de consistencia. Funciona como una emergencia y como un primer concepto para niños. ¿Por qué no funciona el chanchito? Porque en el siglo XXI, época del consumismo, nunca nos va a sobrar. Entonces no va a haber moneda que tirar. ¿Sí? Es de tiempo atrás. Ok, descartaba el sentido. ¿Qué es lo que hay que usar? Hay que usar los productos o facilidades que el sistema financiero te da. Para eso, acércate a tu cooperativa, a un banco, a alguna entidad financiera, y investiga, ve qué ofrece, cuáles son las ventajas. Siempre hay que tener el dinero guardado en la entidad financiera, porque debajo del colchón es demasiado riesgoso. Estamos en el siglo XXI, tecnología, no podemos quedarnos en la época de las cavernas. Tenemos que evolucionar. Y siempre, si dejo a plazo fijo, voy a tener mayor interés que si dejo a la vista. A la vista es que tengo disponible y puedo usar cuando quiera. Mucha gente se excusa también y dice, es muy bajo el interés que te pagan. Es mejor eso que nada.
Es mejor empezar con algo que no hacer nada. Es mejor dar el primer paso y aunque sea pequeña al parecer la cuota que estoy pagando o el monto que voy a tener al año, es mejor eso, es el primer paso. Estoy empezando a construir mis hábitos financieros y empezando a dejar dinero para mí, para lo que yo quiera. Licenciada, por último, ¿qué consejo le puede dar a aquella persona que está viendo esto ahora mismo y dice, no, pero yo no puedo ahorrar porque no me sobra plata, tengo mucha deuda, creo que nunca voy a poder hacer esto? Algo se puede hacer seguramente. Siempre se puede hacer algo, siempre. Nosotros no tenemos opción de que no, ya estás condenado y no hay nada que hacer. En primer lugar, mirar un poquito la realidad de hoy, ver cuál es la situación de hoy real de la persona. Para eso, ¿cómo se hace? Haciendo un listado, un presupuesto, decimos nosotros, donde estimamos y vemos dónde se está yendo el dinero. Ahí se diagnostica y uno ve y dice, tengo muchos gastos fijos, tengo muchos gastos variables o grandes descubrimientos, estoy gastando mucho en comida o estoy con un sobreendeudamiento o muchas veces pasa, gasto mucho en gastos opcionales, como decimos nosotros. No son superfluos, pero son opcionales. Puedo dejar de gastar. Ahí veo y analizo mi realidad y pienso, ¿puedo optimizar este uso que estoy dando a mi dinero hoy? ¿De qué manera lo puedo hacer? ¿Y cuánto puedo ahorrar? Hay casos, Matías, donde hoy no es viable el ahorro. ¿Existen también? Existe. ¿Por qué? Porque hay un nivel elevadísimo de sobreendeudamiento. Cuando yo tengo un sobreendeudamiento, necesito primero sanear mis deudas. Uh-huh. En una segunda etapa va a venir el ahorro, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué es lo que le recomiendo a la persona? Que mire su dinero y haga un análisis de cómo usa su dinero para diagnosticar y ponerse una meta de ahorro. Y en segundo lugar, entender y creer que el ahorro sí es posible y que no es un cuento, que es viable y que lo puedo hacer. Y ahí cada uno va a depender si va a necesitar de un empujón, como un ahorro programado, o si tiene ya el hábito y es una persona muy ordenada y se compromete todos los meses a conscientemente guardar ese dinero para sí. Mañana, 24 de octubre, entonces, Día Nacional del Ahorro, y el 31 es a nivel mundial. Así mismo, el 31 festeja a todo el mundo, el 24 los paraguayos, y nosotros hacemos la semana y también el mes del ahorro, ¿sí? Porque creemos que todavía hace falta sacarle muchos mitos, perderle mucho miedo, entender por qué y para qué la herramienta, y lo más importante, cómo hacer el ahorro. Que la gente a veces se pierde y no entiende. Bueno, creo que hoy les di algunos tips. Licenciada, muchas gracias por la visita, efectivamente por haber venido a hablarnos acerca de todo esto, que es importante siempre recordarlo, remarcarlo. Genial, yo estoy agradecida por la invitación y bueno, ojalá que nos veamos pronto. Así va a ser seguramente. Gracias, licenciada. Gracias, muy amable. 9:29 de la mañana, vamos al desarrollo de nuestras informaciones. Vamos a comenzar hablando acerca de la ejecución presupuestaria. En este sentido, creció en un 12,9% comparado con el año pasado.